imagen que corresponda. Shimmy. Es el último día de clases de quichua, ya culminan y la profesora les tomó un examen. Sobre 10 la lección, eran 10 palabras de las 50 que habían estudiado. No todos han sacado buena nota. El que no estudia, no saca buena nota. ¿Tú estudiaste, Yulacy? Sí, yo hice bien todo, solo que la Miss no entiende mi letra. Entonces, como no entiende mi letra, me equivoqué en una y saqué 9. Copió Tufiño y copió también ella, porque yo le dije. Queda anulada la prueba de Yulacy porque acaba de hablar que ella le estuvo diciendo sí, a Kay y Kay también, las dos. Sí, yo lo digo para hacerla quedar mal en televisión. Si usted estaba aquí al frente mío, no puede negármelo. Copió durísimo, yo la vi. ¿Dónde copié? Miss, tómeme aquí todita la pregunta. Ella es la futura pareja, Tufiño y Yulacy. La lanzo nomás. Ana, ¿qué tal tu prueba? El examen, no sé, tendrá que decirlo la profesora, pero sí me preocupa un poquito porque no tuve mucho tiempo para estudiar. La clase es súper entretenida. Al principio no entendíamos nada, pronunciación, palabra, pero bueno, con el tiempo le fuimos agarrando la mano. Este fin de semana estuve aplicadísima, me puse a estudiar todo porque hoy día los naranjas tenemos que ganar. Mi Tufiñito, usted es malcriado, usted copió Tufi. No, jamás. Tenía la hoja pegada. Tres palabritas nada más, preguntémosle. ¿Antakuro qué significa? Antakuro. Número. Yupaikuna, Yupaikuna. Gusano. Piqui es pulga, Piqui es pulga. Ahorita estoy dando con todo para el día de noche, partirla y ganar los azules como siempre. ¿Cuánto sacaste? No hice trampa para nada, no copié, nadie me dijo, pero la prueba, la verdad que la hice mental. Rin, rin, ñawi, zinka, shimi, maki, guapachi, machani. Para que vean, nariz. Nariz. Ya casi nos aprendimos todas. Esta noche es la decisión y vamos a ver si los azules o los naranjas son más pilas. Y esto es La Nueva de Combate.